El lugar está asegurado, señor presidente. See you, madame. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo acostaba casi Diego? Ella no está. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? El sitio está en cuarentena. El sitio está en cuarentena. Aléjense de las puertas y ventanas. Nadie puede entrar ni salir del local. ¿Cuarentena? Entonces, ¿no podemos salir de acá? ¿Quién nunca cumplió 40 años? No lo invitó. ¿Qué bobo que sos? ¿No te das cuenta que está diciendo cuaresma porque estamos llegando a Semana Santa? Diego ya no está acá. ¿Y dónde está? ¿Y con quién está? Acá en el WhatsApp dice que está en línea. Eso significa que está con otra. Él me dijo que nunca más le iba a hablar a otra chica. ¿Por qué lo que los videos de Violeta van a volver a la novela? ¿Qué jazo ese Gustavo y Américo en el video más jazo nos pone ya? Bueno, no es ella. Tenemos que descubrir con quién está, pero primero tenemos que salir de acá. Si Diego nos pagó así, entonces le pagaremos con la misma moneda. ¿Amiguis? ¿Amiguis? Cuando todo cree que está solucionado, no tiene que ocurrir esta locura. Tengo que buscar la forma de solucionar todo esto. Hola, mi vida. Según la ley de Albert Einstein, vos estás acá por la ruptura del espacio-tiempo. ¿En dónde estoy en mi vida? Vos estás en Baipucopea. Todo lo que ves acá es mío. Américo y Gustavo trabajan para mí. ¿A mi vida? ¿Esto? ¿Es Baipucopea? Acompáñame. Te voy a hacer un tour por todo lo que es Baipucopea. El violento y estos son todos mis cuates. Disculpame mi vida, pero estoy muy, pero muy ocupada en ser la nueva diva en YouTubers Paraguay. Tengo que aprovechar que Ceci no está y tengo el camino libre. Excuse me, mi vida. Creo que estoy enamorada. Si no nos dejas salir, vamos a hacer huelga de hambre. ¿Mi vida? ¿No nos deja salir de acá? ¿Saben qué? ¡Dejen nomás mi cargo! ¿Mi vida? Si no dejas salir de acá, voy a hacer lo que vos quieras. Perdón. Pero por el presidente de la República o de algún representante del presidente o de sea quien sea que controle este país, nadie puede entrar ni salir de acá. ¿Sabes que mi vida? ¡Vos! ¡Te lo perdés! Tranquilo, babies. Voy a hablar ahora mismo con Pascual y él seguramente va a saber qué hacer. No, es por culpa de Pascual que estamos acá. ¡Pascual! ¿Me escuchas, pio? ¡Cambio! Anderson, ¿aupé? Ve, llévate con la escalera y yo estoy todavía acá en la columna. Pascual, nos encontramos ahora mismo encerrados y necesito que me comunique urgentemente a Itaipú. Reitero, Itaipú. Con Itaipú va a ser imposible, capé. Ahora ellos no tienen luz pues, en Itaipú y entonces en Rita para comunicarte con ellos. Brasil no más lo que puede comunicarse con ellos ahora. ¿Y comunicame ahora mismo con Yacinetá entonces? No, imposible va a ser con Yacinetá, capé. Argentina no nos deja luego comunicarnos con ellos. Mira, soy muy nervioso con Pascual ya. Dejarlo entonces será.
Anderson, no corte. Tráeme la calera. Ahora nos queda solamente una opción. ¿Cuál? Tenemos que salir de acá. Tenemos que unir el cable blanco con el negro. ¿Y por qué no le dijiste a Pascual que haga eso? Mi vida, tenemos que ver cómo salir de acá. Porque yo no voy a estar parada perdiendo el tiempo. Necesito ser la diva del club. Decinos qué tenemos que hacer para salir de acá y encontrarle a ese desgraciado. ¿Y por qué no salimos por la puerta de atrás? Ya sé ya, vamos a salir por la puerta de atrás. Síganme lo bueno. A mí nadie nunca me escucha. ¿Dónde los estos se van? No, hombre, yo me voy a ir de acá. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ando! Padre, mi vida, me salvaste la vida, mi vida. Lina, desde que te conocí, quise pasar toda mi vida contigo, pero quiero que seas feliz y que seas una diva youtuber. Eso me trajiste la escalera. ¿Pascual? Tenés que unir el cable blanco con el negro. O si no, el universo se va a destruir. Espera que ahora junto. Estoy juntando. Espera que ahora voy a juntar. ¡No! No juntes esos cables porque el universo se va a destruir. Jefe, la segunda etapa del plan ya está lista. Vamos a la etapa final.